Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. La canción que estoy interpretando se llama Nací Solo, una versión original. En la versión original la trajo al mercado musical Miguel Herrera, pero se puso famosa nuevamente, o después de muchos años, por una interpretación en vivo de Elder Dayan y Rolando Ochoa. Estoy interpretando un acordeón 5 letras en la tercera hilera, que es la bemol. Inmediatamente vamos a hacer el paso a paso. Lo vamos a ubicar entonces a hacerlo aquí. Vamos a hacer un llamado inicialmente que solamente se ve en vivo, que sería esto. Listo, ahí como se ve clarito. Todo cerrando. Luego hace aquí. Perdón, abriendo. Y hacemos esto. Esto. Pero hay un efecto que hace el acordeonista que lo interpretó en vivo, Rolando Ochoa, que es esto. Esto. Sería. ¿Listo? Después hace. Luego contesta. Sería acá. O lo podemos hacer un trino. Aquí. Cualquiera de las opciones. La primera es esta. O la segunda, que es el trino. Luego vas acá. Listo. Ubicado en la segunda hilera. Cerrando. Es así, después de esto, hace esto. Listo. Y hace. También lo podemos hacer con trino si queremos. Y repite otra vez la primera parte. Y aquí hay una variación en la siguiente que sigue. Él queda aquí. ¿Listo? ¿Listo? Y pues viene. Abrimos y cerrando. Ese sería el final. La primera es. Y después cierro y abro. Bien, esa sería la variación que hay en la segunda vuelta, que sería esto. ¿Lo podemos hacer? Suena mejor. Cuando deseen, pueden hacer esta posición, a la cual nosotros a veces le decimos pata de gallina, simple. O también la pueden hacer con las tres posiciones, las tres dedos, y suena más lleno. Si queremos hacer un trino ahí, tenemos que hacerla con dos dedos. Pero si no queremos hacer trino, sino que vamos a hacer, la podemos hacer con los tres dedos. Esto depende entonces de la comodidad o el gusto, como usted quiera que le suene. Ahí entonces tenemos lo que es la introducción. Bien, inmediatamente vamos entonces a hacer lo que es los acompañamientos. En cuanto a los acompañamientos, son muy fáciles y vamos a comenzar aquí. Que el primero sería esto. Listo, se mantiene en esta posición y en esta. Cierro y abro. Ok.
Listo, y viene esto. Aquí. Y acá. Ahí se ve el manejo del fuelle, cierro y abro. Después viene acá, hace esto. Vamos a hacerlo entonces. Sería aquí. Perdón, aquí. Hay un trino. Luego hace esto. Entonces, vamos a hacerlo otra vez. Es así, la contestación, el espacio que deja el cantante se hace esto. Se me había perdido, pero ya lo encontré. Entonces, resumimos. Acá. Luego otra melodía. ¿Listo? O acá. Vamos a hacerlo entonces, esa más lenta, sería aquí. Ahí. Y hacemos acá muy simple. Y hacemos esto. Ya lo había explicado. Bien. Contestamos. Bien, vamos a hacerlo lento. Otra vez. Listo, ahí la tenemos entonces. Y hacemos acá. Y hacemos la siguiente. Vamos a hacerla esa. Bien, se repite igual. O acá. En vivo lo hacen nuevamente. Entonces llenamos ese último, hacemos ese último acompañamiento del acordeón en el espacio. Otra vez. Después viene. Listo, vamos a hacer entonces esa parte. Bien, hacemos aquí. Otra vez. Y mientras hace eso, el acordeón contesta. ¿Listo? Bien. Pero tocaría cortarla un poquito. Dejarla hasta ahí. ¿Listo? Hacemos acá. Después. Otra vez.
Eso es lo que hace. Entonces. Dos veces. Esa es la última. Y hace. Y hace esto aquí. ¿Listo? Luego hace. Bueno, vamos a hacer esa parte. Lenta sería. Es una versión, la estoy haciendo sencilla, pero en realidad debe sonar así. Oh, lo mismo de ahorita. Listo, se repite otra vez. Ya esto lo hemos hecho varias veces. Luego viene la parte donde comenzamos, que es la parte del coro. Ahí termina la parte de la cantada y los acompañamientos, y viene el intermedio. Bien, esa parte la hice rápida porque es la misma de la introducción, simplemente es mirar la introducción varias veces y aprenderla. Entonces, nos vemos en un próximo video donde voy a hacer el tutorial y el paso a paso de lo que es el intermedio y el final. Listo, nos vemos entonces. Chao.